Bien, estamos con el secretario de los trabajadores municipales de San Isidro, Omar Arce, aquí en diálogo con ¿Qué pasa, huevo? Omar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ariel? Saludo a la audiencia. Omar, queríamos, bueno, en principio nos comunicamos con vos por varios temas. Sabemos que los trabajadores municipales, como otros trabajadores esenciales, son los que primero están prestando sus labores y demás, y en ese marco uno ha dado algunas buenas noticias en lo que va de esta pandemia, pese a las circunstancias que se están dando, y también algunas otras noticias no tan buenas y complicadas. Y en ese sentido, te quiero preguntar, días atrás falleció una enfermera del Hospital Central de San Isidro. Hemos visto en redes sociales que el Sindicato de Trabajadores Municipales ha emitido un comunicado, solidarizándose con la situación. Contanos un poco cómo fue esta situación, y a raíz de esto te pregunto cómo está en la situación de los trabajadores de la salud y del resto de los trabajadores esenciales en San Isidro. Que tuvimos una semana una trabajadora de 30 años, de más de 30 años de servicio en el municipio, brindando toda su capacidad a la sociedad. La verdad que estamos muy, pero muy golpeados con esa situación. Sabíamos que estábamos dentro de lo posible, viste, el mundo de lo posible, pelear contra este virus, la verdad que no me lo esperaba nunca, ni creo que nadie está preparado para esto. Y la verdad que sí, bueno, aprovecho la audiencia como para mandar saludos a la familia y a todos los compañeros de ella y todo, que ya lo hice por intermedio de otro lado, pero de delegado, todo, pero bueno. Y también tengo otro trabajador que estamos haciendo cadena de oración y todo esto desde la semana pasada también, que es Germán Lino Guzmán, que está internado en terapia intensiva, es un enfermero. Familia de enfermería, la mamá trabaja alrededor en el sector de radiología. La verdad que están poniendo todo lo de sí, toda la vocación que hicieron para pelear contra esta pandemia, ¿no? Y desde el sindicato, nosotros lo que hacemos es estar con los trabajadores, y en base a eso hemos firmado algunos tipos de convenio con el Ejecutivo, como para nosotros poder entregar los kits de ropa, de protección en las áreas. También vacunamos, y la verdad que nos pusimos a la par como para poder llegar a los trabajadores y que los trabajadores tengan todo lo que es inherente a la seguridad, ¿no? Sanitaria. Claro. Todo eso, acordate que también hay que dejarlo aclarado, que va de acuerdo a un protocolo, que las intenciones también pueden estar ahí divididas, pero el protocolo es provincial y acá se obedece, y nosotros también pedimos, porque no todos los sectores necesitan el mismo tipo de ropa. Entonces, esa particularidad que tienen los protocolos lo hacemos cumplir nosotros con nuestro delegado. Y en cada lugar nosotros hacemos ronda, se hacen recorridas en todos los lugares, los delegados, y bueno, cuando hay una anomalía o creemos que falta elementos porque no lo entregaron ni en tiempo y forma, lo entregamos nosotros. Está claro, está claro. ¿Y cómo ves qué te dicen ante el aumento de los contagios y de la situación generalizada que se está viviendo en torno a la pandemia de coronavirus? ¿Qué es lo que te comentan los trabajadores? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está la trinchera, digamos, ¿no? Por así decirlo, en este marco, en el que no es el mismo marco que en marzo, digamos, ¿no? Que desde que empezó en marzo, el 19 de marzo, a la pandemia la podemos dividir en dos o en tres partes, porque la primera fue de desorientación organizativa, estoy hablando, de parte del Ejecutivo y nosotros, en la cual pudimos rápidamente coordinar algunas acciones como salud mental, que para nosotros es muy importante, porque cualquier trabajador que tenga algún tipo de problema, dudas, la verdad que esto, la gente por ahí no sabe todo esto, ¿no? Pero hay veces que
teníamos situaciones donde había trabajadores que lloraban o que estaban imposibilitados de hacer la tarea, y de ahí rápidamente con salud mental y los psicólogos de la municipalidad lo hemos acompañado a los sectores que nos demandaban y teníamos que ir. La verdad que a veces la lucha, como digo yo, en silencio que nosotros hicimos, porque la verdad que no me da como para, no tengo el ánimo ni la gana ni el pensamiento de tratar de comunicar todo lo que uno hace, porque la verdad que lo que yo trato de hacer es estar al lado de los compañeros y no sé si merece una publicidad, ¿me entendés lo que te digo? Sí, sí, entiendo. Pero la verdad que el trabajo que hacemos, desde hablar con los delegados vía Zoom, grupo de WhatsApp y todo lo que se puedan imaginar, es tratar de estar ahí al lado, ¿no? Hemos entregado gotas, hemos entregado, qué sé yo, cosas que no quiero que se corran del lugar de trabajo y bueno, y organizamos todo, le llevamos kit de vianda a los que tienen COVID. Mira, desde el 19 de marzo hasta ahora tuvimos 260 trabajadores infectados, recuperado la totalidad, todo, pero la verdad que dejaron la vida, sí, dejaron la vida, dejaron el cuerpo. El número de infectados no solo en San Isidro, sino en toda la provincia de Buenos Aires y más aún en el AMBA de los trabajadores sanitarios fue muy grande desde que empezó la pandemia para acá. Otro de los puntos, digamos, más allá de lo sanitario y que tiene que ver con el presente de los trabajadores es el hecho de la situación económica. ¿Qué te manifiestan ellos? Y sé que en las últimas horas se ha cerrado un acuerdo paritario con el municipio para poder, bueno, justamente tratar de dar una mano en esta situación. La verdad que hacer una reunión paritaria bajo el concepto del coronavirus es tratar de hacer el mejor acuerdo posible, porque la verdad que financieramente, desde la baja que hay con respecto a las recaudaciones, más todo, es un combo. O sea, vos tendrás otra realidad y la gente puede corroborar esto, la pérdida de trabajo que hay en otros lados. Las pymes están como desapareciendo, ojalá que puedan resurgir, y vos ves por televisión, escuchás por radio, la problemática económica es apabullante. Sí, sí, sí. En ese marco, lo que nosotros hicimos fue conseguir un bono de 12.000 pesos para dividirlo en los próximos 4 meses, y también dejar aclarado en el acta que en octubre nosotros vamos a pedir un resarcimiento económico a lo que es lo básico. Hablar de futuro, como digo yo, de a 30, 60 días, no lo podemos. No podemos cerrar nada que no sabés qué va a pasar mañana. Entonces, en ese contexto lo que hicimos fue adelantar un bono que el año pasado también había sido de ese mismo monto en otro periodo del año. Entonces, lo que hicimos fue dar fluidez a la economía de los municipales. Para que poder actuar en inmediato, digamos. Y es lo inmediato. ¿Que alcanza? No alcanza. ¿Que seguiremos trabajando? Y seguiremos trabajando. No hay que olvidar que el contexto de esto fue la peor de la historia de la Argentina. Entonces, es un contexto donde tal vez uno lo sienta de una manera y la verdad que tenés que hacerla compartir todo esto y bueno, la verdad que bueno, seguiremos luchando y nosotros, yo con el Ejecutivo, la verdad que también lo tengo que destacar porque yo tengo permanentemente reuniones, permanentemente diarias con todas las áreas por orden del Ejecutivo. Falleció el papá de un trabajador municipal que le mando las condolencias, de un inspector de tránsito, y nosotros tuvimos que estar con Acción Social, con esto, con lo otro, o sea, es diario todo y un montón de cosas. Desde el sindicato también lo que hicimos fue refinanciar con la empresa que nosotros tenemos que otorga crédito
para que por 60 días no le cobren las cuotas, o sea, lo que tratamos también de ayudar de esa parte de los consumos que tienen los municipales con el sindicato. Bien, bien, está más que entendido, Omar. Para pasar en claro, este bono es de 12 mil pesos, los trabajadores lo van a recibir a partir de septiembre, ¿sería? Sí, antes del 15. Ah, bien, antes del 15 de septiembre, a partir de ahí se empiezan a recibir las cuatro cuotas mensuales, ¿es así? Las cuatro cuotas mensuales que serían en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Claro, claro, más allá del acuerdo al que se pueda llegar en el mes de octubre. Exactamente. Bien, 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 está claro, queda claro. Te hago un comentario, después de la reunión paritaria hubo algún otro acuerdo de, por ejemplo, otras de las consultas que se hacen y que son reiteradas, tiene que ver capaz con el tema de los trabajadores y de los pases a planta, de los trabajadores contratados, más en esta situación por ahí de incertidumbre económica. ¿Eso fue tema también de conversación? Sí, sí, nosotros dejamos un listado porque esta es la primera reunión después de la pandemia, así que retomamos las conversaciones que hicimos desde el mes de diciembre con el pase a planta que hubo en diciembre. Así que dejamos de nuevo el listado para que se reevalúe todo eso y ver en octubre cómo vamos a hacer ese tema. Bien. Así que retomamos todo esto, la pandemia paralizó todo, priorizó algunas cosas. Esta es la primera reunión donde nosotros pudimos establecer esto. Déjame hacerte una aclaración, sí. Tal vez la gente lo pueda entender. Los municipales desde hace 3 años venimos cobrando cada 3 meses, de acuerdo a la suma del trimestre según INDEC. Lo que nosotros hicimos con este bono fue que los primeros 6 meses el INDEC daba que un porcentaje del 13%. Eso transportado a lo que son los sueldos municipales era el mismo monto, de casi de 3.000 pesos. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Entonces lo que hicimos es que el resarcimiento lo pongamos para más adelante, por un tema de retroactividad de las cosas que fueron pasando. Entonces nosotros hablaremos de sueldo porque viste que se estima un 37, un 38, un 39% anual. Entonces de ahí trataremos de volcar a los sueldos lo que podamos, un porcentaje, porque la paritaria nuestra es de abril a abril. Entonces podemos también en enero 2021 y en marzo del 2021, como lo venimos haciendo en los últimos 2 años, tratar de hacer la recomposición de lo que es la inflación anual. Bien, bien, está entendido, está perfectamente entendido, está bien, vale la aclaración, porque si no pareciera como que de enero a mitad de año no hubo ningún resarcimiento, digamos, ¿no? Entonces, claro. está bien la aclaración. Omar, por último, ¿algún mensaje que le quieras dejar a los trabajadores municipales que están pasando momentos complejos como cualquier trabajador, digamos, esencial y de a pie que tienen que salir a la calle y que en el marco del aumento de los contagios, bueno, es una situación complicada? Que se cuiden. No hay aumento posible, no hay pase a planta posible si no hay vida. La prioridad ahora es que se cuiden. Yo el temor y por lo que rezo todos los días es por eso. Podemos estar a la altura o no podemos estar a la altura, el tiempo dirá. Lo pronto es cuidarse, es hacer entender al compañero también que se cuide. No entremos en una disyuntiva ni de dudas, no puede haber dudas, esto trae muerte, no hay duda de esto. Entonces arbitremos todo lo que esté al alcance de todos los trabajadores, por favor, para que se cuiden. Cosas que no puedan hacer, comuniquen con el delegado, comuniquen al sindicato, como nosotros estamos al pie de cañón para poder asistirlos en cualquiera de las formas, tanto de llevándole los elementos o estando ante la necesidad de lo que quieran.
Está clarísimo, Omar, te agradecemos mucho por la comunicación y por el contacto. Vamos a seguir charlando sobre cómo avanza la pandemia, cómo los afecta a los trabajadores municipales y luego en octubre a ver qué sucede con la nueva reunión paritaria. Te agradecemos como siempre por la claridad. Gracias y gracias por el llamado. Un saludo, hasta luego.